Hello, team. Hello, everybody. Can you hear me well? Teacher. Hello, teacher. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very good. Muy bien. ¿Pueden ver el fondo de mi pantalla, team? Yes. ¿Escuchan bien todos? Yes. Muy bien. Aquí estoy regulando el sonido. ¿Me escuchan bien todos, Tim? Yes. Muy bien, gracias. Yes. Estoy tratando de arreglar el background. Deme un minuto, por favor. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le estuvo ayer su clase, Tim? ¿Cómo estuvo la clase de ayer? Cuéntenme. Bien, hola, hola. Estuvo muy bien. Lo siento, ayer estaba muy mal de salud. Pero ahora me siento mucho mejor. Así que esperamos que ya con el día de ahora pues tengamos una mejor clase. Teacher, por favor, dígame. No se le ve bien el fondo. Sí, fíjese que es porque estoy justo en una pantalla donde no se ve muy bien el fondo. Sin embargo, como lineamientos de INSAFORT, tenemos que utilizar este fondo el día de ahora. El día de mañana, el día lunes, yo creo que vamos a tener un mejor fondo. Así que las disculpas del caso para todos los que ven el fondo de esta manera. Okay. Ahí, discúlpenme muchísimo a ti, pero muchas gracias por confirmar que se vea por ahí el fondo, ¿verdad? Muchas gracias. Yo creo que ya el día lunes va a estar muchísimo mejor. Ya se va a ver muchísimo mejor. Pero cuéntenme, ¿qué tal estuvo la clase de ayer? ¿Qué aprendimos el día de ayer? Repasamos, teacher, simple present, negative statement y también hicimos preguntas. Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El día de ahora vamos a aprender algo muy bueno. El día de ahora vamos a aprender mucho acerca de los números y cómo dar las notas, ¿verdad? De cómo dar la hora. Vamos a repasar los números. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los números? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los números? ¿Cuántos de ustedes saben cómo dar la hora en inglés? Muy bien. Quizás no tanto los números, teacher, pero falta de práctica. Falta de práctica. Hello, good evening. Welcome to the class. All right, I'm going to take attendance right now. So if you guys can help me out with the mute, just everybody, just to make sure that we don't have any interference. Pues si pueden ayudarme con el mute para que no tengamos mucha interferencia, se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias, team. Y el día de ahora, pues vamos a pasar lista. Así que si están acá conmigo, por favor, ayúdenme con decir presente o here, right? Present or here. Alberto Segura. Here, teacher. Perfect, thank you. Carolina Cardona. Present.
Present, teacher. Hello. Perfect. Hello. Welcome. Hello. Thank you so much. Thank you so much, Tim. El Tina Chinchilla. Present, teacher. Perfect. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. All right. Edgar Cruz. All right. Ever Giovanni. Yanira López. Present, teacher. Perfect. Marisol Mengíbar. Marisol. Present. Perfect. Teacher, perdón, pero es que tengo problemas de conexión. Ahí si no enciendo la cámara es porque tengo problemas de internet. Muchísimas gracias por decirnos, Marisol. En cuanto pueda hacer troubleshooting, avíseme, por favor, vea. Muchísimas gracias. Adán Asensio está por acá. Adán. Federico. Roberto Torres. Alberto Rivas. José Cerón. Present, teacher. Perfect, thank you. Dear teacher, Juan Alberto Rivas. Perfect, thank you. Ricardo Alvarenga. Magdalena Rivera. Perfect. Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Present, teacher. Perfect. Sonia Gómez. Yesenia Escoto. Present, teacher. Perfect. And Dominica. Present, teacher. Perfect, perfect. Thank you so much for being here and being on time. So today's class, we're going to be learning about pretty much the time. We're going to learn about the time. El día de ahora vamos a aprender cómo nosotros preguntamos la hora, cómo se dice en inglés la hora, cómo contestamos la hora, obviamente, ¿verdad? Vamos a preguntar el tiempo de algunas actividades. Y también vamos a repasar el tiempo de actividades para terceras personas o el tercer, lo que nosotros llamamos third person o la tercera persona, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aprender el día de ahora. Si ustedes me permiten, voy a presentar mi pantalla. Solo denme un minuto, por favor. So I can share my screen. And confírmenme si ustedes pueden ver mi pantalla en este momento. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. All right, great. So I am going to be presenting the class today. Y lo que vamos a aprender el día de ahora, lo primero que quiero que hagamos, Tim, es repasar los números. ¿Ustedes se acuerdan de los números? ¿Se acuerdan ustedes de los números? Do you remember the numbers? Yes, teacher. All right, so we're gonna practice the numbers right now. If you don't mind, we're gonna practice the right pronunciation with some numbers. Some of the numbers we're gonna stop at some point because we're gonna be skipping the some of the numbers. Vamos a pararnos en algunos números porque ustedes estos números ya los conocen, all right? Pero con mucho gusto vamos a repasar los números de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos pronunciarlo de forma correcta para que todos lo podamos hacer. ¿Qué les parece? ¿Perdón? Teacher. Sí, perdón. Ya tomó asistencia.
Sí, ya tomé asistencia. Pero gracias. Muchas gracias, Ricardo. Thank you so much. All right. Bueno, vamos a ir todos, por favor, a... vamos a repasar todos juntos. ¿Qué les parece si todos nos ponemos en mute? Escuchamos la pronunciación correcta para aprender todos juntos cómo se dicen los números apropiadamente. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta a ti? Antes de iniciar, con todos los poderes, los números, yo, teacher, lo primero que vamos a vamos a revisar. No, dime. Sé si solo... Dime, lo escucho. Hola, hola. Estoy, no sé si es mi internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, dígame. Creo que es mi internet el que me está dando problema. Oigo entrecortado. Ok. En eco se escucha como repetido lo que va diciendo y a veces no se escucha. Creo que no sé si solo yo escucho, sí. Tim, ¿podrían confirmarme, por favor? Yo puedo oír bien. Yo escucho bien. Todo está bien. Perfecto. ¿Qué le parece, Carlos, si hace troubleshooting? Vea ahí, vamos a ver si podemos hacer troubleshooting para poder tal vez arreglar mejor la conexión. Quizás cierre las aplicaciones que tiene abiertas, tal vez de esa manera funciona mejor. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a practicar todos los números. ¿Ya? ¿Qué les parece si practicamos los números todos juntos? All right. Vamos a primero hacerlo en mute del 1 al 10 y después lo vamos a hacer todos con el micrófono encendido. ¿Les parece bien, Tim? Ok, muy bien. Muchos de ustedes van a tener que corregir su pronunciación porque no me lo están diciendo bien, quizás me lo están diciendo salvadoreño y no es inglés, all right? So we're gonna learn that. Vamos a aprender esa pronunciación correcta, ok? Bueno, vamos a aprendernos del 1 al 10 para ver si se oye correctamente bien en inglés. El primer número, el número 1 es 1. 1. Yo no digo guan con G, ¿verdad? No es guan, es guan, es una vocal, ¿verdad? Es una vocal, guan. No es una G de gatito, ¿verdad? No. Es guan, and then we have two, two, one, two, three, right? Three, three, es una Z, three, all right. One, two, three, four, four, one, two, three, four, five, es una A bien abierta, five, okay, una A bien abierta, five. Six. Cuidado con esta X, ¿verdad? Six. No es sick con K, ¿verdad? Sino es con una X. Six. All right. Six. And then we're going to go with seven. Seven. Termina con una N, ¿verdad? El sonido de N. Seven. Eight. Eight, nine, es una A bien abierta, nine, ten, ten, right? And I'm gonna say one more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Okay, perfect. We're gonna say it all together, all right? So unmute everybody, and we're gonna practice all together, all right? So everybody unmute, and we're gonna practice one more time, all right? One, two, three. One, one,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I hear the word nine or nine. Nine. Yo no sé quién es la vocecita que me está diciendo nine, pero nine no existe, ¿ok? Nine. Vea, termina con una N bien nasal. Nine no existe, ¿all right? Nine. Muy bien, muchas gracias. Chicos, por full disclaimer, perdónenme, pero todavía estoy súper mocoso. Así que perdónenme la vida si me escuchan sonarme la nariz. Lo siento muchísimo, pero todavía estoy muy mal de salud. Así que les agradezco un montón su paciencia, ¿ok? Ya, a partir de lunes yo creo que voy a estar muy bien, lo prometo. Ok, muy bien. Bueno, nos vamos a ir a los números del 11 al 20. Así que vamos a ponernos todos en mute y vamos a practicar del 11 al 20, ¿ok? Bye. 11, 11, 11, 12, es una F al final, 12, es como una F, vea, de foca, 12, 13, 13, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and listen, no es 19, ¿verdad? Con un eje Nike que ustedes dicen, no existe, ¿verdad? 19, 20. No se dice 20. All right. 20 es salvadoreño. All right. Muchos de ustedes dicen 20. 20 no existe, ¿ok? Se dice 20. All right, 20. All right. Y recuerden el sonido de, practiquemos el sonido de ting. 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 All right, so we're going to do it, right? 11. All together. Unmute everybody. Unmute, unmute, unmute. All right, unmute. And then we're going to go 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, very good, very good. All right, great. Después de 20, vamos a seguir con los números grandes, ¿verdad? Podemos decir 30, 40, 50, 60. Vamos a llegar hasta 60 porque la hora solo tiene 60 minutes, ¿verdad? Vamos a llegar hasta 60 porque la hora solo tiene 60 minutos. Así que por ahora, la tarea va a ser que usted se me aprenda hasta los 60, all right? So when do we have 35, 45, 55, all right? 37, 67, 57,
47, right? So we have, ahí le vamos agregando el número adicional. All right, so yo les voy a dar en este momento 5 minutos para que solitos en mute, todos solitos, vamos a practicar la pronunciación de todos estos números dentro de los próximos 5 minutos, solitos, leyendo, ¿verdad? La pronunciación correcta. Si tienen alguna duda con alguno de los números, pueden preguntarme y yo lo voy a aclarar, all right? Pero practiquemos todos juntos. Quiero verlos a todos practicando los números en los próximos 5 minutos del 1 al 30. Vamos a ver. This is periquito time for everybody. Periquito time. Vamos a practicar juntos, all right? Todos en mute, practicando. Solamente vamos a aclarar cualquier pregunta que tengan con alguna pronunciación. Thank you, T. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Sí, dime, Dominica, tell me. ¿Podría repetírmelo una vez más, Dominica? Somos a Lumen. Lo siento, pero se escucha bien, bien cortado. Dominic, ¿podría repetirlo una vez más, por favor? Del 1 al 20. Del 1 al 30. Okay. Del 1 al 30. Body pronunciation. Number 20. 20, 21, 22, 23, 24, okay. 25, okay. And then you just okay. Add the number, okay? Thank you. Thank you, thank you. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Veo a Yanira concentrada. Muchas gracias, Yanira. Thank you so much. Muchas gracias, Elsie, también. Muchas gracias, Dominica. Good job. Muchas gracias, Jesse. Juan José, thank you so much. Carolina, I see your cameras. Thank you. Thank you for the ones that have your cameras on. I really appreciate it. 20. Good job. Los números más difícil es 13 and 30. 13, 30. 13, 30. Escuchen la diferencia entre estos dos números, ¿verdad? Three. Excuse me, Chair. Yes. The pronunciation 15? 15. Or 15? 15. 15. 15. All right. So listen to the difference. 15. 15. 15. Okay, right. Thank you. Very good, very good. I get it. Perfect, perfect. So is 15 thing at the end? 50, right? So you have to see the difference. 15, 50. 13, 30. Good job, good job. 14, 40. Just one more minute, team. Mm-hmm.
Just one more minute. All right, thank you so much, team, for practicing. Thank you very much. All right, very good, very good. Ahora vamos a parar ahora la práctica y lo que vamos a hacer ahora es vamos a aprender algunas preguntas claves de cómo pedir la hora o cómo preguntar acerca de la hora. Para eso vamos a necesitar una estructura gramatical y quiero que ustedes vean estos ejemplos que están aquí en pantalla. Vamos a ver estos ejemplos en pantalla y la primera pregunta, que es la pregunta más importante de cómo saber la hora, ¿verdad? Nosotros vamos a preguntar en inglés, what time is it? What time is it? Y escuchen cómo lo digo todo junto, ¿verdad? Yo digo, what time is it? Siempre lo digo todo junto, todo juntito, ¿verdad? Porque ese sonido se entiende todo junto. Entonces, vamos a ver. Practiquémoslo todos juntos para que se oiga un solo sonido, ¿verdad? So, we're going to go with, what time is it? 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 Okay, very good. Vamos a ver, vamos a practicarlo una vez más. What time is it? What time is it? Very good. What time is it? Very good. Very good, Juan Jose. Very good, Carolina. Very good, Alberto. Good job. Very good, Wendy. Very good. All right, great. Ahora yo les voy a pedir, vamos a hacer una pausita y yo les voy a decir algo. Fíjense que tal vez en este momento todos ustedes se sienten como medio raros este cantadito, ¿verdad? En inglés. ¿No sienten extraño hacer este cantadito en inglés? ¿No se sienten como raros? Como, se oye bien extraño, yo no hablo así, ¿verdad? Va, muy bien. Hay dos cosas que quiero recordarles. Número uno, usted tiene que ponerle su toque de personalidad, ¿verdad? Usted tiene que ser Yanira, usted tiene que ser Juan José, usted tiene que ser Alberto, usted tiene que ser Rivas. Usted tiene que ponerle su toque personal, ¿verdad? Su personalidad. Sin embargo, la entonación es muy importante para las preguntas, ¿verdad? La entonación es muy importante. Y mientras nosotros nos sentimos extraños y raros haciendo ese cantadito en inglés, es necesario que ese cantadito se escuche para enfatizar si estamos preguntando o no estamos preguntando. All right. Así que la entonación es muy importante. Es muy probable que ustedes escuchen, ay, pero al teacher se le oye bonito y a mí no se me oye bien feo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han pensado eso. Sí, es que a los gringos se les escucha bien bonito, pero a mí se me oye bien feo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento, pero yo lo tuve en algún momento. Yo dije, a mí se me oye feo, yo no voy a decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, la entonación para preguntar es muy importante y esto es parte del aprendizaje del idioma. Entonces, yo le voy a dar chance para que usted ponga en práctica la entonación en estas preguntas. Vamos a entonar las preguntas, ¿verdad? Quiero que todos se pongan en mute y vamos a ponerle nuestro sazón, ¿verdad? Nuestra propia entonación, pero siempre con tono de pregunta. Así que, ¿cómo se le escuchará a usted decir, what time is it? Vean, yo lo diría, what time is it? What time is it? What time is it?
What time is it? Vamos todos a practicarlo solitos. Aquí encuentre cómo usted lo dice, ¿verdad? Encuentre cómo lo dice. Encuentre esa entonación perfecta para su forma de ser. Right? I'm going to give you a couple of minutes. All right. Ok, ahora sí, vamos a preguntarle a algunas personas para ver cómo se les escucha la pronunciación y la entonación. Vamos a ver. Wendy, tell me, ¿cómo se escucha para ti? Wendy, el mute, right? Wendy on mute. This is me. What time is it? What time is it? What time is it? Better. All right. That sounds better. Thank you so much, Wendy. Let's see. Magdalena. Magdalena. Okay. What time is it? Very good, very good. Marisol. What time is it? Se oye como que si no fuera una pregunta. What time is it? No es una pregunta. Okay. Practiquémoslo. Le voy a dar chance ahorita para que encuentre su pregunta, ¿verdad? No tiene que ser como muy exagerado. What time is it? Ahora sí se escucha más como una pregunta, ¿verdad? What time is it, right? O trate de encontrar esa entonación. Good job. Ahora sí se escucha mucho mejor. Thank you, thank you. Samu, tell me, how can you say it? La número 5. La primera, estamos practicando todos. What time is it? Okay. What time is it? Ok, se escucha como pregunta. Jesse. What time is it? Very good. Elsie. What time is it? Ok, very good. Dina. What time is it? Very good. Alberto. What time is it? Very good. Ricardo? What time is it? Very good. Juan Jose? What time is it? No se oye como pregunta. What time is it? No se what oye como pregunta. What time is it? Ay, ahora sí, y todavía siento que es usted el que me está preguntando, ¿verdad? Pero siempre con la entonación. I like it. That sounds better, ¿ok? Good job. Janina. What time is it? Very good. Carolina. What time is it? Very good. And Alberto Rivas. What time is it? Very good. Good job. All right. Good job. Ok. Si ustedes ven, estamos siempre poniéndole su propio toque, vea su salsita ahí en los tacos, pero siempre con la entonación. La entonación es muy importante para las preguntas. Vamos a practicar la entonación con las otras preguntas que ustedes van a ver acá. Por ejemplo, si yo pregunto, what time did you get up?
¿Cómo lo dirían ustedes en su propia forma? Pónganse todos en mute y vamos a practicarlo todos juntos. Quiero que ustedes le pongan entonación. What time do you get up? Time do you get up? We're practicing su propia forma de hacerlo, ¿verdad? What time do you get up? Next question. What time do you get to work? Y escuchen cómo yo lo digo sin entonación. What time do you get to work? Eso lo digo yo sin entonación. What time do you get to work? Es como si yo estuviera repitiéndolo como un robotito, ¿verdad? Eso no suena como una pregunta. Tenemos que usar la entonación. What time do you get to work? It's a question. So vamos a utilizar una pregunta. All right, perfect. Noten ustedes que estamos utilizando do you cuando es una persona directa, ¿verdad? Do utilizamos cuando es un pronombre directo. ¿Cuál es el pronombre directo en esta oración, Tim? You. You. Very good. Very good. Entonces estamos hablando de una persona directa. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, what time does the meeting start? Very good. La siguiente, ¿verdad? La siguiente sería, what time does the concert finish? Y la última pregunta que tenemos es, what time does she start to work? What time does she start to work? Okay, very good. Noten que cuando le preguntamos a una tercera persona, utilizamos does. ¿Ya se fijaron? Este es el truco, ¿verdad? Cuando utilizamos una tercera persona o una tercera persona, vamos a utilizar does. Este es el truco que quería compartirles con ustedes. Si ustedes quieren utilizar una persona directa o es una conversación entre dos personas, utilizamos do you. Si es una tercera persona, utilizamos does y luego podemos utilizar el pronombre, ya sea otra cosa, otra situación, como una meeting, un concierto, ¿verdad? El trabajo, una reunión, ¿verdad? Una canción, no sé, qué sé yo. Por favor, regáleme 5 minutos, ya regreso. Ok, ya, go for it. Thank you. Y quiero que ustedes se fijen en esta estructura. Vamos a ver, ahora les pregunto. Si yo estoy hablando de you, ¿cómo me va a contestar la otra persona? I. Con do, siempre con do. Siempre con do, ¿verdad? Siempre con do. Ahora, si estamos hablando de does, ¿cómo se va a contestar? Ya lo vamos a ver más adelante porque esto todavía no lo hemos aprendido. Vamos a verlo todos juntos. Quiero que se vayan todos a su manual y quiero que busquen en su manual. Vamos a ver la página, yo les digo en este momento, es la página número 34, unidad 3. Página 34, unidad 3. Y nos vamos a ir todos, por favor, al manual. Y quiero que vean esta sección que dice, what time? Y vamos a aprender todos juntos. Vámonos todos al manual. Nos vamos al manual en la unidad 3, página 34.
All right, perfect. Y quiero que veamos las formas de cómo preguntar y cómo contestar, porque fíjense que cuando estamos hablando del tiempo, generalmente vamos a utilizar la hora. Y vean ustedes que para todas estas preguntas que nosotros tenemos de este lado de la pantalla, como por ejemplo, what time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Y entendamos que employees son empleados. Employees, empleados. Leave es irse. All right? Irse. Dejar un lugar o alejarse de un lugar. Eso es leave. All right. Muy bien. Nosotros cuando alguien nos pregunta acerca de la hora, podemos contestar de forma diferente. Y podemos contestar de forma bien sencilla. Yo les voy a enseñar varias formas y usted se va a apropiar de la que más le guste. ¿Qué les parece si yo le doy varias opciones y usted me dice cuál es la que más le guste? ¿Le parece bien? Yes. Okay. Okay. ¿Qué les parece si iniciamos de la más fácil a la más compleja? ¿Sí? Y ustedes me dicen cuál les gusta más. Yo tengo mi favorita, yo tengo la forma más sencilla, la más práctica, pero usted puede elegir la que más le guste. ¿Ok? Bueno, la primera forma en cómo contestar es solamente decir, it's 1:08. So yo identifico la hora y los minutos sin decir it's 1 hour and 8 minutes. Right? So yo omito la hora, omito los minutos y solo digo los números. It's 1:08. Right? 1:08. Esa es la forma más fácil de decir la hora. Todos los americanos lo dicen de esta manera. All right. La segunda forma es cómo iniciar, ¿verdad? Iniciar, por ejemplo, si estamos hablando de el inicio de una clase, el inicio del trabajo, el inicio de alguna reunión, el inicio de algún curso, ¿verdad? Siempre vamos a iniciar con it starts. ¿Cómo se dice en inglés? It starts at 11 o'clock. O'clock se utiliza cuando es las horas en punto. Es en punto significa o'clock. Right? Así que anotemos por favor ahí. O'clock es en punto. All right. So, vamos a ver, vamos a practicar. Si yo les pregunto a ustedes, Tim, what time does the English class start? ¿Cómo me contestarían esa pregunta a ustedes en inglés? It starts at 8 o'clock. Very good. Very good. Thank you so much, Jesse. How would you answer it, Marisol? What time does the English class start? It starts at 11 o'clock. At 11 o'clock. Okay. I don't think it's 11 o'clock. Eight o'clock. All right. Very good. Very good. 11 is too late. Okay. 11 is too late. Okay. Very good. Alberto, question. What time does the English class start? And 2 hours. What time does the English class start? Ah, it starts in the 8 o'clock. In the 8 o'clock or at 8 o'clock? Ah, it starts the class English at 8 o'clock. Okay, very good. And thank you so much for para mencionar eso, Alberto. Vaya, miren.
Les explico, nosotros tendemos a tener en nuestros inicios, cuando aprendamos inglés, vamos a tener esta tendencia a traducir de español a inglés. No está malo, por cierto, yo no los estoy regañando, por cierto. De hecho, es una necesidad de nuestro cerebro, ¿verdad? Entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Eso es una realidad que pasa en nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Nosotros no podemos decir in the para mencionar la hora. Y si usted generalmente dice in the para mencionar la hora, in the 8, in the 2, in the 11, in the 12, no es correcto. Cada vez que nosotros digamos la hora, vamos a decirlo con at. At. Si usted no quiere decir at y usted está más o menos calculando la hora, usted va a decir around. Eso es calculando la hora. Cálculo así más o menos, ¿verdad? Esta es la hora salvadoreña, ¿verdad? La hora salvadoreña la vamos a decir around. Digan conmigo around. 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 Oh, esta wow. Es la hora salvadoreña. Y por si a ustedes les gustaría aprender un poquito de cultura, los americanos son bien estrictos con la hora. Bien estrictos. Ok. All right. Entonces nosotros podemos decir, it starts around 8 o'clock. Yeah. Ok, very good. Eso, around, es más o menos o calculando esa hora. Eso significa around. Anótenlo todos para ahí, porque esto les va a servir. Si usted no quiere decir around, pero está casi, casi, casi seguro, ¿verdad? No está completamente seguro, pero usted casi le pega al punto de seguro, vamos a decir at about. At about. ¿Cómo se dice rápido? At about. At about. Bless you, Elsie. Bless you. All right, great. So, we're going to say at about. ¿Qué? También se puede decir at, about, y luego la hora y los minutos. All right, bye. Vamos a darles tiempo. ¿Qué les parece si yo les hago la misma pregunta a todos? ¿Le puedo hacer la misma pregunta a todos? Usted me puede contestar con cualquiera de estas opciones que están en pantalla. ¿Ok? Lo único que yo le voy a preguntar dos cosas. Le puedo preguntar, ¿at what time does the English class start? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta va a ser, ¿at what time does the English class finish? All right. Y usted va a tener que contestarme en inglés. Les voy a dar 3 minutos para que se preparen. Preparen su respuesta ahorita. 3 minutos. Preparen su respuesta. Porque después nos vamos a full happy hour. Y vamos a empezar a sudar todos. Yo no es que lo disfrute, pero yo creo que sí lo disfruto. Yeah. Yo no es que disfrute el happy hour, pero... O sea, teacher. Yes, tell me. O sea, teacher, que vamos a contestar con cualquiera de las 4 opciones que aparecen ahí. Sí. Con cualquiera, ¿verdad? Correcto. Con cualquiera que la que usted me diga, ¿verdad? Recordemos los tiempos. Más o menos es around. ¿Ya? Eso es más o menos. Casi segura es at about. Casi, casi segura, ¿verdad? Y exactamente a la hora es at cierta hora específica. All right? It starts at, it finishes at.
Muy buena pregunta, Marisol. ¿Alguien me puede dar alguna pregunta más? Repeat, please. Quiero copiarlo. Thank you so much, Carolina. Vaya. Vamos a copiarlo una vez más. Vaya. Si usted está exactamente segura a qué horas inicia o finaliza alguna actividad, usted va a contestar it starts, it finish, y la hora exacta va a ser at, y la hora exacta con o'clock, ¿verdad? Por ejemplo, si el evento que el que usted va empieza exactamente puntual a las 8 de la noche, usted va a contestar at 8 o'clock, o sea, en punto. O'clock significa en punto. Ahora vamos a aprender. Si usted está casi segura, pero así medio segura, que usted dice que sí, pero no está seguro completamente, vamos a utilizar la frase at about. Sleep, teacher, por favor. ¿Perdón? Sleep. Casi seguro. Casi seguro es at about. Es casi seguro, ¿verdad? At about 6:40, at about 6:50, at about 7:30, right? 7:30 p.m. Yo siempre digo eso cuando yo estoy casi seguro. Dime. Entonces, para decir 8, 9 de la noche, 10 de la noche, se dice el p.m. P.m., correcto, p.m. Y si es en la mañana, decimos a.m. P.m. or a.m. Yeah. Ok, very good. Y volviendo con usted, Carolina, la última, ¿verdad? Es cuando usted dice así como medio oriado, ¿verdad? Eso no sabemos a qué hora va a empezar. ¿Verdad? Como nosotros cuando nos reunimos con nuestros amigos, ¿verdad? Ellos siempre llegan 3 horas tarde. Nosotros decimos at around, right? Around 8 o'clock, around 6 o'clock, right? Around quiere decir más o menos a esa hora. Esa es la hora salvadoreña, digámoslo así. All right? Very good. Bueno, les Thank estoy you, dando... teacher. Yes, you're welcome. Les estoy dando chance para el full happy hour de esta noche. Full happy hour esta noche. Y vamos a practicarlo juntos. Vamos a practicarlo todos juntos. Solo un par de minutitos más. Voy a aprovechar también a preguntarles algunas cosas de sus rutinas diarias, all right? So pay attention, venga, pongamos mucha atención porque es muy probable que les pregunte acerca de sus rutinas diarias, all right? Teacher. Yes. Excuse me, inicio a ver aquí por si al caso tengo falla en el internet. Perdón, Wendy. Aquí inicia lluvia y posible problemas de internet. Ok, muchas gracias por reportar. Gracias, Wendy. Gracias. All right, perfect. ¿Estamos listos para el happy hour? Yo conste que yo no los quiero hacer sufrir, pero a mí me encanta verlos sudar. I don't know why. I enjoy that. A mí me gusta. Bye. Por eso me toca doble pastilla de la presión ahora. Ay, yo siento que cada vez que le toca
A Carolina se queda heladísima, ¿verdad? All right, all right. No, tómenselo por el lado amable, ¿verdad? Tómenselo por el lado amable. Carolina, nosotros la queremos mucho, así que no, vea. No quiero que me le vaya a dar el patatús. Vaya, all está right. Bueno. All right, all right. Va. ¿Qué les parece si hacemos el happy hour? Are you ready? Yes. Okay. So, full happy hour in 3, 2, 1. All right, let's start the happy hour. All right, great. Juan José Cerón, you go first. Juan José, no Spanish allowed, all right? No Spanish. All right, Juan José, are you ready? Juan José, you're mute, please. Now okay, it's better. Teacher. All right, let's do it. Okay, Juan José, question for you. What time does the English class start? It's 8 o'clock. It starts at? At 8 o'clock. Very good, very good. Thank you so much. Thank you so much. And a question for you, Juan Jose. At what time does the English class finish? It's at 10 o'clock. 10 o'clock? Good job. Yes. Good job. Yes. Very good. Very good. All right. Well done. Well done. All right. You're safe, Juan Jose. You're good. Okay, good. Next one is going to be Samu. Samu, is your turn, Samu. Samu, can you please tell me? Samu, can you please tell me what time is it? Let me see. I don't know what time it is. It's 54. 54. Okay, interesting. Thank you so much. Thank you so much, Samu. Next one. It's, let's see, Janira. That's you. Janira, I have a question for you. What time is it right now? It is. What? It is. It's 8:54. Very good. Oh my God. That's good. Good job. Good job. And I have a question for you, Janira. Question. What time does the English class finish? It finished at 10 o'clock p.m. Very good. Very good. Okay. That's great. That's great. So next one, it's going to be Magdalena. All right, Magdalena, are you ready? Ready. Okay, tell me, Magdalena, what time is it right now? What time is it right now? It's 55. Just 55? Mm.
Again, my question is, Magdalena, what time is it right now? No cheating. I see you guys. No cheating. My question is, what time is it? Okay. It's 8:57. Very good, very good. PM, right? So it's 8:57 PM. Okay, that's great. And I have a question for you, Magdalena. What time do you start to work? It starts at 8 o'clock. 8 o'clock in the morning? Morning. PM. PM at night. To work. So wait, hold on. So you start to work at 8 p.m.? No. Okay, okay. So my question is, at what time do you start to work? Okay. It starts my work 5 p.m. At 5 p.m. So you start to work at 5 p.m. That is very late. Very late, Magdalena. Very late. It's so late. Okay, so I'm coming back to you later. Okay, very good. Good job. Thank you, Magdalena. Next one, Elsie. Next question goes to you. Yes, teacher. Okay, so what time do you arrive to work? Usually around 6:45. A.M. Very good. Good job. And what time is it right now? It's 9 o'clock. 9 o'clock. That's good. Okay. Good job. Good job. Next one is Alberto. Alberto Rivas. Yes, teacher. All right. Question for you, Alberto. What time does the English class starts? The class is start at 8 o'clock. Very good, thank you. And what time do you get up in the mornings? I get up at 3:30 a.m. I get up at 3:30 a.m. Oh my goodness, p.m. or a.m.? A.m. Okay, very early in the morning, Alberto. Super early. Very, very yes, early. Yes, because I going to every day from San Salvador. Yes, I know. I take the first bus. You take the first bus. I take the first bus. That is yes, very right. Early. Yes. All right, that's good. Yes. Thank you so much. Dina, next question goes to you. Dina, I have a question. What time is it right now? At about 9 p.m.
9 p.m. That's good. At about. All right. So you don't know exactly the time, but yes, that's good, Dina. And what time do you usually get to work? At about 6 p.m. At about 6 p.m. Okay, very early, right, Dina? Very, very early. All right, thank you so much. And happy hour is over. All right. Okay, ahora sí, pueden respirar, todos tranquilos. Y vamos contigo, Magdalena. Vamos a practicar, Magdalena, ¿cuál es la diferencia entre early y late? ¿Vea? Porque ahí estamos nos estamos confundiendo. Early es temprano. Y anótelo, por favor. Early es temprano. ¿Vea? Tempranito, eso es early. Early. Y late es tarde. All right. So, generalmente nosotros asociamos early con morning y late con afternoon y night. Eso es lo que nosotros generalmente asociamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo le preguntaba, what time do you start to work? Sí. Vamos a entender la diferencia. Start es inicio, right? Finish es terminar. Final. Ok, va. Practiquemos esas dos palabras. Le voy a dar todo el fin de semana. Esa es su tarea. Voy a practicar early and late. Start and finish. Esas son las cuatro palabras que yo quiero que usted me practique el fin de semana. Ok. Ok. Se la voy a preguntar. Estas preguntas se las voy a hacer el lunes. Ok. Vaya. Ok. Vaya pues, vaya. Challenge. Va. Challenge, challenge. Va. Vamos a ver, ¿quiénes toman el reto de practicar estas preguntas que le he dejado a Magdalena? ¿Alguien creen ustedes que lo necesitan? ¿Creen ustedes que necesitan practicar estas palabras? Yo creería que yo diría que sí, ¿verdad? Yo diría que sí. Así que tarea para todos el fin de semana. Vamos a practicar las palabras early, de temprano, late, tarde, all right, early, temprano, late, tarde, starts es el inicio, finish es el final, all right, so this is what we're going to be practicing, team. So I would like for you to please practice during the calls, all right? Practice on weekends, porque eso es lo que vamos a practicar durante este fin de semana, para que no nos confundamos. Preguntas. Let's finish. Finish. Start. Finish. Thanks. Start. Very good. Start. Okay, very good. Bye. Vamos a pasar attendance, chicos, el día de ahora. Denme un minuto. Vamos a pasar attendance para ver quiénes están con nosotros en la clase. So, let's do it. Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Carolina Cardona. Present. Dina Chinchilla. Present, teacher. Edgar Cruz. Elsie Merino. Present, teacher. Elsie, le toca ahora el reinforcement, ¿ok? Se queda conmigo 10 minutitos. ¿Ok? Ok, teacher. Perfect, thank you. Bien. Ever Ortiz. Yanira López. Present, teacher. Marisol Mengíbar. Present, teacher. I'm here. Alan Asensio. Federico Campos. Roberto Torres.
Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón. Present. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Present. Elena Rivera. Present. Perfect, present, thank you. Teacher. Thank you, thank you. Ernesto Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Samu. Present, teacher. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. Present, teacher. And Domenica. Domenica está teniendo un poquito de problemas con el audio. Right, perfect. Bye. Teacher, no sé si me tomó la distancia porque lo tenía en mute cuando usted preguntó. Ok, gracias Ever por hacerme saber, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, ¿quieren aprender cómo decir la hora de forma diferente? ¿Les gustaría aprender las diferentes formas de cómo decir la hora? ¿Les gustaría aprender eso conmigo? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. All right, let's do it. Vamos a empezar con la forma más sencilla. Esa es la que a mí más me gusta, ¿verdad? La forma más sencilla es exactamente como está justo en esta pantalla. Así como lo ven aquí, así lo decimos nosotros en inglés, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, dice la 1:25, usted generalmente dice it's 1:45. So, 1 is for the hour, 45 is the minutes. Pero no decimos nosotros la hora y los minutos, ¿verdad? Así como it's 1, como se acuerdan cuando eran las alarmas. Había un teléfono antes que tenía la alarma, ¿verdad? It's 1:25, ¿verdad? No sé si se acuerdan de ese teléfono que tenía la hora así. Entonces, nosotros no necesariamente lo decimos. A veces podemos agregar ya sea AM o PM. Y esa es la hora más fácil de cómo un americano le va a entender la hora a usted. ¿Verdad? Entonces, si yo le digo en este momento a Carlos Alberto, ¿verdad? Carlos Alberto, usted podría decirme, what time is it? What time is it? Ok, ¿y cómo me contestaría? Based on the current hour. ¿Cómo me contestaría en esta hora? ¿Qué hora son ahorita? Ah, la hora actual sería... Con este formato, ¿verdad? Vamos a hacer este formato. It's night oh nine. It's 9:09 p.m. Y quiero, y muchas gracias Carlos Alberto, quiero que ustedes noten que cuando nosotros tenemos un 09:07:05, ¿verdad? Nosotros siempre le decimos a ese 0, oh. A ese 0 le decimos oh. Por ejemplo, si fuera las 9:01, diríamos 9:01, ¿ya? Si son las 9:05, diríamos 9:05. El 0 casi que nunca se dice. El 0 se convierte en una O. No me pregunte por qué. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero así lo dicen los americanos, ¿verdad? Solo para que lo sepamos, así lo dicen los americanos. El 0 se convierte en una O. Vaya, vamos a practicar todos. Si fueran las 9:03, ¿cómo lo diríamos nosotros? 9:03. Very good, very good. Si fueran las 2:07, ¿cómo lo diríamos? 2:07. Very good, very good. Si fueran las 3:09, ¿cómo lo diríamos? 3:09. Very good, very good. Ok, esta es la forma más fácil. Esta es la que a mí más me gusta.
pero le voy a enseñar otra forma. Hay otra forma de poder decirlo. Vamos a aprender la otra forma. Vea. Usted solo puede decir los números. Si alguien le pregunta, hey Carolina, what time is it? Usted solo diría la hora, sin decir it. 1:05. 1:05. 1:05. Sin decir it's, no le vamos a poner it's, solamente los números vamos a decir. Oh. Esta es la forma más informal que existe. No es nada formal, es de la calle, digámoslo. Si usted me dice, esto es lenguaje de la calle, vea. La gente de la calle utiliza este tipo de forma, ¿verdad? Yo espero que no tenga gente de la calle en este training, ¿verdad? Y espero que estas mañas no las agarren ustedes, pero esta es otra forma en cómo decirlo, ¿verdad? 9:11. Y mira, Carolina, qué sinvergüenza, vaya. Bye. Pero es posible, ¿verdad? Es posible que nosotros lo aprendamos así. Yo no lo sugiero, pero sí se puede, ¿verdad? O sea, se vale. Como cuando usted juega charamusca en la calle, los chupustones que uno se da en las rodillas se valen, ¿verdad? Se valen porque ni modo, ¿verdad? Lo mismo pasa en inglés. Usted puede hablar así, es muy probable que usted conozca a alguien que hable así, and that's fine. ¿Verdad? That's fine. Yo siempre le digo, ¿verdad? Esta es la forma callejera, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos de la calle, ¿ok? All right. Pero sí existe esta forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver, le puedo enseñar la otra forma. Hay una forma, y no sé si Alberto, tú te recuerdas de esta forma que tú me preguntaste, creo, en una clase. Alberto Rivas, yo creo que tú me preguntaste de esta forma. Esa es la forma más upper class. ¿Ya? Sí, la gente piquis. Sí. La gente piquis aprende a decir la hora así. La gente que tiene una, ¿verdad? Casi siempre la gente de Inglaterra, ¿verdad? Los británicos, ¿verdad? La gente mayor, adulta, ¿verdad? Los ancianitos, ¿verdad? Están acostumbrados a decir la hora de esta manera. Gente con clase. 5:10, 5:10, ¿verdad? Esa es una forma en cómo decir la hora de una forma más, ¿verdad? Más elegante, más de caché. ¿Es más complicada? Sí, es más complicadito. ¿Se puede decirlo? Sí, yo creo que usted va a aprender, ¿ya? Pero ahora yo le doy la oportunidad a usted que usted elija cuál de las tres le gusta más. That's up to you. Eso es ya con ustedes. La que yo más recomiendo es la primera. Esta es la más estándar. Y esta no es de la calle. Esta es bien educada, ¿verdad? Educado, sin embargo, más fácil de comprender, más fácil de decir. La callejera sería esta forma, solo los números, y la más educada sería esta que tienen en pantalla. ¿Alguna pregunta, Tim? ¿Podemos practicar, teacher, la pronunciación de esta última? De esa última, of course, vean. O'clock, que sería en punto. La siguiente sería 5:01, ¿verdad? Porque esa sería la primera hora, 5:01. Luego 10:01 or 2. 3:15. 4:20. So 20 past y es la hora, ¿verdad? Que pasa. 25 past y la hora. 1/2, right? Por ejemplo, 3:30. ¿Te corregas que tú me preguntaste acerca de esto, Carlos Rivas, Alberto Rivas? So sí. 1/2, sí es posible decir 1/2, ¿verdad? So yes, it's possible.
Luego, 25 to 6 es 25 a las, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos la hora, ¿verdad? Ah, ¿qué hora son? Son 25 a las 5, ¿verdad? So, 25 to es a las, ¿verdad? 25 a las 5. Luego, 22, quarter to, 10 to, 5 to. Yo le voy a dar permiso, ¿verdad? Para que usted practique cualquiera de estas tres, ¿ok? So you're going to have time to practice cualquiera de estas tres. Les voy a dar en este momento 4 minutos, todos en mute, y vamos a practicar la hora de este momento, ¿all right? Vamos a practicar la hora de este momento. ¿Y cómo lo dirían ustedes? En todas las formas que les guste, ¿ya? Yeah. Vamos todos a practicar. 4 minutos. What time is it? The question is, what time is it? What time is it? Four minutes to practice, team. 4 minutes. All right, so I have a challenge for you. Tengo un reto para todos ustedes y es otro happy hour. Va a ser otro happy hour y quiero que todos, por favor, le tomen una fotito a estas 10 horas que ustedes ven acá. Tómenle, por favor, un screenshot o una fotito, ¿verdad? Compártanla en el grupo si es posible. Porque ustedes me van a practicar en los breakout rooms cómo pedir y cómo decir estas horas. All right. Así que vámonos todos, por favor, a los breakout rooms
y todos vamos a hacer la misma pregunta. What time is it? Y ustedes van a dividirse entre el equipo estas 10 horas y quiero que practiquemos cómo lo diría usted en inglés. Tratemos de utilizar la menor cantidad de español posible porque esta va a ser un full happy hour y lo vamos a hacer todos juntos en equipo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, tip, con esta actividad? No, teacher. ¿Les gustaría practicar todos juntos, Tim? ¿Sí? Yes, teacher. Perfecto, muy bien, eso me gusta, ¿verdad? Así que vamos a practicarlo todos juntos. Nos vemos en el breakout room. Solo vamos a tener, I would say a good 10 minutes. 10 minutes would be okay. So we're going to practice. La captura al grupo. Yes. Thank you so much, Alberto. Thank you, thank you. So 10 minutes is going to be good for everybody. Let's go to the breakout rooms. I'll see you in the breakout rooms. Thank you, team. Second. It's 1:45 p.m. Perfect. It's 1:45 p.m. 1:45 p.m. Yes. Tomorrow. I think. And I have a question with the third way to say the hour. And if I want to say it 1:45 with the third way sería it could it's 1:45. It's a quarter to. No, yo no puedo. No me salió a mí. Perdón, está en el grupo. Hola. En el grupo de WhatsApp también lo puede ver. Ah. Okay. Perdón, Samuel, es okay. La tercera forma. Sí, en la tercera forma. Si quiero decir la segunda, ¿verdad? Que es 1:45, tendría que decir
It's a quarter to two. Yes. PM. It's okay. Teacher. Yes, it's okay. Five two. ¿Cómo dijo, perdón? You say it again. Okay. It's a quarter to two p.m. Yes. It's a quarter to two p.m. Okay. Inés? Danira? No. Number three. It's 3 o'clock a.m. At 12 p.m. o'clock. It's 12. It's close. What time is it? No sé quién me está corrigiendo. No sé si estoy mal ahí en el 9. Primero es o'clock y después p.m. Creo. Sería. It's 12 o'clock p.m. Okay. What time is it? At 10 o'clock a.m. Team, I have it. It's 10 o'clock a.m. Yo solamente quería comentarles que cuando nosotros decimos o'clock, generalmente ya no decimos ni p.m. ni a.m. Y para saber si es de noche o de día, por la hora en que vamos a andar. Si por la hora en la que vamos a hablar, correcto, ajá, sí. Uh-huh. Pero fíjense que uh-huh, generalmente si decimos o'clock, le omitimos la parte uh-huh de a.m. o p.m., no, no la decimos. Uh-huh. Solamente decimos o'clock y ya está ahí. Y esto, ok. Gracias. Les puedo enseñar la hora militar si ustedes quieren también. Ajá, esa duda la tenía, porque como en la hora militar ahí sí no hay cómo repetir. ¿Verdad? Ahí sí no hay cómo repetir. Ay, también no se la puedo enseñar. Más larga, imagino. Right. ¿Estamos bien? Vaya, vaya, los dejo practicando. Good job, good job. Thank you. Ok, entonces, okay, ¿sería de ser otro grupo? Okay. Mm-hmm. Are we ready? Okay. Cuando estamos haciendo la forma, la última forma que dijo el teacher, la elegante, siempre le vamos uh-huh a poner al final PM. PM. Depende, porque si estamos hablando de que son un cuarto a las dos, sería it's a quarter to two. PM. No entendí. Ah, está diciendo que es un cuarto para las dos. Pues sí, pero es un formato de 24 horas ese o siempre se usa de 12 no, horas. De 12. Ajá. De 12. Entonces siempre le tenemos que poner el de saber las. Yo les recomendaría que usemos el simple porque. Ajá. Pues ellos no usan, o sea, casi no usan el ajá otro, pues el que nos enseñó ajá por último el teacher, ¿verdad? También les puedo enseñar el horario militar, si ustedes quieren, ¿verdad? Sí, ese es el que usamos nosotros ahí en el trabajo, ¿verdad? Ah, ¿y cómo? Es que el teacher. O sea, llegar a las 12, las
13 son la 1 de la tarde. Ajá. ¿Y las cómo 14 lo, y, son las 2. ¿Y cómo lo dicen ustedes en inglés? For example, si son, la, son las 400, 2, 500 las 2 y 15. Horas. Ajá. Ellos dicen... 215, las 2:15 dicen las 14:15. Yeah. Sería las 215 horas. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces la forma normal vamos a utilizar. O sea, yo les recomiendo, ¿verdad? Porque... Ajá, sí, para no complicarnos. Más adelante, cuando ya manejemos mejor, nos vamos a poder enchivolar más, vea. Sí. ¡Ya se acabó los minutos! ¿Qué tal estuvo la práctica, team? ¿Cómo sintieron este full happy hour? ¿Cuál es el que pudieron practicar más? ¿Cuál de los tres formas pudieron practicar más? Cuéntenme. Chimos, la más formal. Nosotros el más normal. El más normal, ¿verdad? A ver, Marisol, ¿usted cómo le fue? Very good. ¿Y cuál le gustó más? ¿Cuál es la forma que más le gustó? It's, ¿verdad? Que it's. Es la forma más educada, fácil, más fácil, práctica, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eso sí, muy bien. Pues, les recuerdo que una de las cosas del inglés que no tiene que ser complicado, ¿verdad? Siempre y cuando usted pueda comunicarse, no tiene que ser nada complicado. All right, good. Pues, yo tengo otra happy hour para ustedes. Yo no es que quiera hacerlo sufrir, yo no quiero hacerlo sufrir. En realidad me gusta, pero yo no quiero hacerlo sufrir. Obviamente, ¿verdad? Así que no quiero que sufran. Pero les voy a repetir estas preguntas que ustedes ven acá. Veamos estas preguntas, por favor. Estas preguntitas, ustedes le pueden tomar un screenshot, si ustedes pueden tomarle una fotito, compartirla al grupo, les van a servir como base porque ustedes van a hacer preguntas a sus compañeros, ¿all right? Así que quiero que en este momento usted, ¿verdad? Le pueda tomar una fotito, esto le va a servir de ejemplo, por favor, todos hagámoslo. Nos va a servir de ejemplo, ¿verdad? Para poder hacer la siguiente actividad. Y la vamos a hacer en equipo. This is going to be the last activity for today. La vamos a hacer en base a lo que tenemos en el workbook. O sea, si ustedes se van al manual, team, por favor. Nos vamos todos al manual y nos vamos a ir a la página número 35 de la unidad 3. Página 35, unit 3. So we're going to go. And we're going to be able to see this particular information, okay? ¿Qué página, teacher? Disculpe. Página número 35 de la unidad 3. Y ustedes van a ver prácticamente este cuadrito que ustedes tienen en pantalla. Miren este cuadrito que está. Ustedes lo tendrían que encontrar ahí en la página 36. Avíseme cuando ya lo hayan encontrado, ¿verdad? Muy bien. Good job. Thank you so much, Carolina. Carolina nos está mostrando por ahí cómo se ve este ejercicio en el workbook. Por si ustedes querían ver a mi edecán número 1, ella es, ¿verdad? Carolina Eleonor Cardona, ¿verdad? Edecán número 1,
Muchas gracias. Ok. Y en este momento, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a elegir a dentro del grupo en el breakout. Teacher, ¿no? Jesse se le acaba de decir de que se le acaba de ir a internet. Thank you so much for reporting. Yes, acaba de recibir un mensajito. Thank you, thank you. Y compartirles que vamos a tener aquí chance, ¿verdad? Vamos a tener el chance de escribir 3 preguntas para cada compañero. Así que le voy a dar chance. En este momento les voy a dar 5 minutos para que usted pueda hacerle 5 preguntitas, 3 cada uno a sus compañeros. 3 preguntas por compañero, ¿verdad? Y que tiene que ser con la hora. Usted puede ponerle la primera pregunta como What time is it? La primera pregunta. La segunda pregunta puede ser What time do you start to work? La tercera pregunta puede ser What time do you finish your English class? Ahí tenemos 3 preguntas. Y podríamos tener las mismas preguntas para cada uno de sus compañeros. Necesitamos tener al menos, en este caso, unas 9 preguntas. Les voy a dar 5 minutos, solitos pueden hacerlas. Si tienen alguna pregunta con alguna duda que tengan, vea, en hacer la pregunta en inglés o cómo se oye en inglés, no duden en preguntarme. Preparándonos, vamos a hacer una pregunta por 3 preguntas por cada compañero. One more minute. I'm going to give you 2 more minutes just for you to practice and write down 3 questions por cada compañero. 3 questions for cada compañero. Quiero que me incluyan al menos unas 2 que digan what time is it para que practiquemos la hora, right? What time is it? What time do you get to work? What time do you get up? What time does the English class start? Y vamos a practicar entonación, all right? We're gonna practice intonation. Un minuto más, team. One more minute.
And I will see you in the breakout rooms. Let's practice. Full happy hour starts in 3, 2, 1. And I see you in the breakout rooms. Everybody, let's go to the breakout room. Full happy hour. No Spanish, okay? Okay. No Spanish. No cheating. All right. No cheating, no Spanish. Let's practice. Thank you for the ones that are joining. Thank you, team. Thank you. All right. Thank you, Marisol. Thank you, Alberto. Thank you, Juan Jose. Wendy. My question. What time do you have breakfast? Excuse me, please. What time do you have breakfast? Around 30. Repeat, please. About 6:30 a.m. Okay. What time do you leave work? Do you leave? Uh-huh. What time do you leave work? What time do you finish at work? Ah, okay. Usually 4 p.m. at 4 p.m. Okay. Thank you.
Ok, finish. ¿Alguien más ya terminó? Finish. Ok. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a leer. What? Dina, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a en pareja, somos cuatro, ¿verdad? No sé, no puedo ver aquí desde mi celular cuántas personas. Somos cuatro, entonces sí, tendríamos que preguntarnos. De dos en dos. Pero como dice que son tres, o sea, son tres personas. Hombres. Somos cuatro. Ajá, yo le pregunto, digamos, a Elsa y usted, Gertrudis, le puede preguntar a Marisol. Y si nos queda tiempo, nos volvemos a ver. At 8 o'clock. Excuse me, can you repeat, please? I take my classes at 8 o'clock. Right. What time is it? At about 9:49. Okay. At what time do you start to work? I start to work at 7 a.m. o'clock. Okay. Thank you, Ricardo. Okay. You're welcome. I start with Juan Alberto Rivas. Yes. At what time do you start to work? I start a work at 7 o'clock. Okay. 7 a.m. o'clock. Okay. At what time do you go? Excuse me. What time do you go at work? Sorry? At what time do you go at work? Two. In this case, you are going to use the auxiliary. To work. I go and 6:45. Okay. You go you work 6:45 a.m. Yes. Okay. 7:15. Okay. Thanks, man. What time is it? What time is it? It's 9:51 p.m. Okay, thank you, man. I finished with you with my question. Okay. Okay. Okay, Ever Ortiz. What time it is right now? It's 9:42. 9:42? Are you sure? 52. Please. Excuse me. 52. Mm-hmm. 52. What? 52 what? 52. PM. No. What time is it right now? It's 9:52. Okay, sir. PM. Okay. At what time do you have lunch? When? Today or?
It's 9:53 p.m. Okay. What time do you breakfast every day? It's usually around 5:45 a.m. Okay. What time do you take a shower in the morning? It by 10 a.m. A las 10 de la noche. Bye. Hello. Hi. ¿Qué tal estuvo la práctica, Alberto? Interesting. Very, very interesting. Very interesting. Yes. Very good, very good. Juan José, ¿qué tal estuvo la práctica ahora? Bastante buena. Bastante buena. ¿Qué les pareció la práctica de ahora, Tim? Very nice. ¿Qué tal estuvo la práctica de ahora? Vamos a ver. ¿Qué les pareció la clase de ahora? Hoy sí hemos aprendido un montón de cosas, ¿verdad? Very good con very nice. No sé quién le enseñó a decir a broma, teacher. Broma. Yo no fui. Excuse me, teacher. Yes. Yes, Wendy. I don't complete my homework. You have to. ¿Verdad? Tenemos que completar el homework. Quizás vamos a tener tiempo. ¿Qué les parece si tenemos un poquito de práctica el día lunes? Voy a ajustar un par de minutitos el día lunes para que practiquemos muchísimo más. ¿Verdad? Yo sé que fue muy poquito tiempo en la clase. No pude preguntarle a nadie. No pude preguntarle a nadie. Poco tiempo. Sí, vamos a practicar el día lunes. Dime, Elsie. Teacher, yo no sé si se refería al review que tuve ayer con el teacher. Ah, el día de ayer tuvo el review con el teacher. Sí. Ah, perfecto, no hay problema, no hay problema. Yo creo que la tenía aquí en pero, mi lista, pero no se preocupe. Sí, está super que bien. Hoy me tocó. Va, perfecto. Pero yo me quedo. No se preocupe. Muchas gracias. No sé, Adán, si está por acá, Adán. Bueno, si no está Adán, vea, no se preocupen, está muy bien. Quiero recordarles a todos que necesitamos una full asistencia para todos nosotros, ¿ok? Así que asegúrense que para no perder su beca y aprobar el módulo, completen las tareas de... completen por favor las tareas de la plataforma y no falten a ninguna de las clases. Solo tenemos 8 clases más. Solo vamos a tener 8 días más de clases y terminamos el módulo. Así que pónganse las pilas. Les voy a pedir por favor que no me falten. Y si faltan, aunque sea, ¿verdad? Puedan conectarse los minutos más posibles para que Zoom los cuente, ¿verdad? Y pueda contar su participación ese día. Voy a pasar asistencia el día de ahora para ver quiénes están conmigo. Y, again, yo espero ya perdonen las disculpas, ¿verdad? Porque he estado como estornudando y eso, lo siento un montón. Y espero ir al lunes a estar
mucho mejor. Así que me voy a dedicar a dormir todo el fin de semana para estar con todos los poderes el día lunes, lo prometo. Limonade. Yes, I will. Thank you so much. Vamos a pasar a attendance. Alberto Segura. Present. Perfect. Eleonor Cardona. Present. Carolina. Ok, mi edecán número uno. Y Dina Chinchilla. Present, teacher. Good night. Edgar Cruz, good night. Edgar Cruz. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Yanira López. Perfect. Marisol Mengíbar. Present. Adán Asensio. Adán. Le toca ahora el reinforcement. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Here, present. Perfect. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. Y Samuel Tejada, Samuel. Present. Yesenia Emperatriz. Jessie. And Wendy. Teacher. Present, teacher. Perfect. Elsie. Present, you. Teacher. Perfect. So I think that we're all covered. Descansen. Nos vemos el día lunes. Así que vengamos con todo. Es la última semana. Solo nos faltan 8 clases. Así que pongámonos todas las pilas. Y nos vemos. Descansen. Disfruten con sus familias. Cuídense de COVID, ¿verdad? No bajen la guardia. Nos vemos pronto, chicos. Bye, bye. Chao. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Good night. Good night, everybody. Bye, bye.